tenemos que estar en las casas con los juguetes y compartir. Casa de los abuelos, casa de los tíos. Cambió muy todo el tiempo, sí. Yo vengo a disfrutar de la lluvia, que es lo más bonito del mundo. Y muy malo, ¿eh? Al mal tiempo, buena cara. No ha quedado otra hoy, refugiarse del mal tiempo cada uno como ha podido. Galicia y todo el Cantábrico han vivido el peor día de temporal de la semana en este festivo de Reyes. Mucha lluvia, pero sobre todo mucho viento y oleaje en toda la costa. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es que estamos bajo los efectos de múltiples alertas en toda la comunidad. Ha sido un día de Reyes pasado por agua y ya les avanzamos que el panorama no viene mucho mejor en las próximas horas. Nosotros nos hemos ido de recorrido por Galicia para mostrarles las imágenes más espectaculares. Día complicado en toda la comunidad, pero en especial en el litoral. A partir de las 12 del mediodía se intensificaron estas rachas de viento, dejando peligrosas olas que pocos se atrevieron a desafiar. ¿No da miedo? No, no, para nada. Al contrario, sienta bien. Tengo la costumbre de salir todos los días y entonces pues me gusta dar un paseo. Con el final de la Navidad llega la segunda lluvia de millones, la de la Lotería del Niño. El primer premio ha caído prácticamente en todos los puntos de la geografía española, incluido Galicia. La pequeña localidad lucense de Rivas de Sil ha repartido 13 millones de euros a través de 65 décimos. Este bar ha sido el epicentro de la suerte. También se han vendido décimos del 22.654 en Quiroga, Pontecesures y A Coruña. Esta imagen seguro que la tienen muy fresca. Las casas en las que hay pequeños han sido hoy una auténtica fiesta. Los Reyes Magos se encargaron de repartir ilusión durante toda la noche y hoy había que hacer balance. El balance que muestra si nos hemos portado bien o no. Esta muñeca con mi hermana. Un pony. Echa fuego. Casi no dormí. Muchas gracias, Reyes Magos. Es el dulce por excelencia de estas fechas, de larguísima tradición, y hoy ha reinado en la mesa de la mayoría de los hogares. Muy pocos se resisten a la tentación de hincar el diente al roscón de Reyes. Las colas en las pastelerías con más fama han sido hoy de nuevo eternas. Pero ¿cuál es el secreto del roscón? Nosotros hoy les enseñamos paso a paso cómo se hace. Seguimos conociendo novedades sobre la mayor incautación de droga en tierra en lo que va de siglo en nuestro país. Los entresijos de la Operación Dulce han revelado la estrecha colaboración mantenida entre la Policía Nacional y agencias antidroga americana y británica. Un alijo importantísimo, ya no solo para España, sino para la Unión Europea, puesto que en principio esta droga iba destinada al mercado europeo, al mercado holandés, en donde hay detenidos tanto españoles, holandeses como británicos. Felicitar a la Policía Nacional, como no puede ser de otra forma, por este magnífico resultado. Hoy hemos sabido que los cabecillas de la trama, dos hombres de nacionalidad holandesa, utilizaron el Hostal dos Reis Católicos como centro de operaciones. La droga era transportada desde Galicia a la Costa del Sol. El refuerzo de la seguridad en las fronteras terrestres de la Unión Europea a raíz de los atentados de París retrasó el traslado de la cocaína, un factor determinante que permitió a la policía culminar con éxito la intervención. Lo sucedió hace días en la Costa da Morte, en Corme. El desprendimiento de las aspas de un eólico han llevado a muchos a la reflexión. ¿A qué distancia deben estar estos generadores de las viviendas? El 70% de los parques de Galicia superan ya los 12 años de antigüedad. El sector asegura que se revisan a fondo cada 6 meses. Pero lo cierto es que en todo el mundo se han producido ya 1.800 accidentes. Cuando ocurre después un accidente, la administración debe tomar nota del accidente, estudiar las causas y establecer un protocolo de revisión de todos los parques de características semejantes para evitar que pueda pasar otro. 57.000 metros cuadrados de superficie situada en pleno corazón de la ría de Ortigueira y además en venta. Si se les antoja comprar el islote de San Vicente, sepan que solo les separan de él 4 millones de euros. Era la oferta que esta mañana podíamos leer en un portal de compraventa inmobiliaria en Internet. El pack incluía además la posibilidad de adquirir también un pazo, el de Brandariz, del siglo XV, por apenas 2 millones y medio de euros más. Una noticia que llamó la atención a muchos, tanto que a mitad de mañana la oferta ya había desaparecido de esa página web, aldeasabandonadas.com. La propietaria quería discreción total.